Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy traemos para ustedes una partida en un campo CQB. Bueno, la historia de la primera partida era que este lugar había sido tomado por unos delincuentes y nosotros como la policía teníamos que ingresar, eliminarlos a todos y tomar de nuevo el control del lugar. ¿Dónde nos están disparando? Ok. En este punto ya habían eliminado a dos de los nuestros, así que teníamos que avanzar como fuera. Ya poco a poco fuimos eliminando los delincuentes, pero aún quedaba uno de ellos, así que empezamos a buscarlo. Bueno, logramos la misión, eliminamos a todos los delincuentes y nos hicimos con el control del lugar. Ahora cambiamos los roles y nosotros éramos los delincuentes que estábamos ya en el lugar y el otro equipo tenía que ingresar y eliminarnos a todos. Después de eliminarme, siguieron avanzando y lograron también eliminar al resto de mis compañeros y cumplieron la misión. ¿Salgo? La siguiente partida es un deathmatch normal con dos vidas. ¡Uy!
Aquí realmente no me impactó, como pueden ver la BB, impactó fue en el borde de la pared, pero me tomó totalmente por sorpresa que me pareció correcto conceder la baja y pues salí eliminado. Ya para terminar el juego decidimos hacer un mini campeonato de equipos de 3 y nosotros alcanzamos a llegar hasta la final, pero nos ganaron. No pude grabar todo porque tuve algunos inconvenientes con la cámara. Además de todas estas partidas, también tuvimos la oportunidad de conocer el simulador de tiro. Esto me pareció espectacular porque nos permite entrenar de una manera diferente, pero que nos va a servir también como apoyo al entrenamiento que hagamos en campo y practicar un poco de memoria muscular. Bueno, y adelantándome un poco a esas preguntas que me hacen tanto en la fanpage como en el video, en los videos y demás, voy a dejarles la información del lugar donde se pueden practicar este tipo de partidas CQB y donde pueden encontrar el simulador que acaban de ver. Les estoy hablando de Airsoft Clubhouse. En la descripción del video les voy a dejar el link a su página web. Allí pueden encontrar un montón de cosas. Tienen una sección de preguntas frecuentes donde pueden conocer qué es el Airsoft, qué es el CQB. Tienen una parte de membresía en donde ustedes van a tener una serie de beneficios. Entonces no se les olvide entrar a su página web. Allí pueden encontrar todo lo que necesitan acerca de esto que les he comentado. No siendo más por el momento, me despido. Hasta la próxima semana.